Ahora sí. ¿Cómo le va? Como dijo Navarra, a ver si sale. Era un billarista, Navarra, son muy chicos, yo tampoco lo vi, lo vi. Jugaba muy bien. A tres bandas, cuatro bandas, un espectáculo. A ver si sale. Impresionante. Va a salir. Cualquier cosa. Bueno. Qué sorpresa verlo, Mircea de Peña. No, me sorprende, no lo esperaba hoy. Estaba completamente acá en las cámaras. Cosas que suceden. Pasamos acá y nos encontramos. Vamos a hacer un programa de televisión. Ya te lo conté recién, pero lo voy a hacer otra vez. ¿Alguno de ustedes vio un dólar? Decía Perón, en una época lejana, ¿no? Allá de década del 70, 73, 74, pero claro, después el dólar empezó a tener una preeminencia tremenda en nuestro país, de la mano de la dictadura cívico-militar genocida, la especulación, los grupos del escolazo financiero, y a partir de ahí no lo paramos nunca más. Ahora debutó Sanleris con el nuevo tipo de control de cambio. ¿Qué es eso? Los Sanleris de Charlie, después algo lo va a contar el Tano. ¿A dónde estamos yendo? Bueno, dice entre 34 y 44 hasta el dólar, todo mentira. La cuestión es que ponen tasas de interés, 74% de tasas de interés, que no la ponen ayer. Imagínate, si tenés que garpar. Hay que pagar la tarjeta entera porque te van a venir a buscar con los tanques, ¿viste? Compraron tanques, helicóptero no porque lo usan para Antonia, pero el tanque puede ser que te vengan a buscar. O sea, entre el taller de leche, la yerba y la tarjeta, lo que tengo que hacer es pagar la tarjeta. Bueno, y después vemos. Digamos, con este esquema de secar la plaza, ¿no? De sacar todo el dinero que hay dando vueltas en el país, lo que van a lograr es de terminar de destrozar la industria. Contra lo que dice Dante Sica, el ministro de Producción, que tiene a su cargo una Secretaría de Trabajo. Dice, las tasas de interés, dice Sica, en estos niveles, son incompatibles con la producción, pero necesarias. O sea, el ministro de Producción dice, esta política que lleva adelante el otro miembro del gabinete, el hombre del Banco Central, en realidad no es del gabinete, dice, es incompatible con la producción, pero necesaria, lo dice el ministro de Producción. Muchachos, cuéntense otro, puedo contar uno de Jaimito, dice qué sé yo. Uno ya no sabe si está hablando de funcionarios del gobierno nacional o si está hablando de funcionarios del Fondo Monetario Internacional a esta altura, porque pareciera ser que todos. Cuando decís uno, te referís a vos. Uno. No. Vos ya tenés claro. Hay otro que lo tenemos más claro. Está muy bien. Bueno, pero vamos a lo importante de qué tenemos hoy. Por suerte no lo vamos a decir nosotros, sino que lo tenemos a nuestro gran locutor, Axel Castellano. Ah, nuestro cantautor criollo. Adelante, Axel, vamos. Gracias, Milsi. ¿Cómo anda Tabito hoy? En Estridente sonó. Presentamos un informe sobre el ajuste de Cambiemos que sigue sin pausa y aumenta la desigualdad. En nuestro informe urbano, te mostramos que a pesar de lo que dice Larreta, la ciudad se sigue inundando. Hoy nos acompaña Andrés El Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora, diputado nacional del Frente para la Victoria. Y como si estuvieran en cuarto grado de la primaria, la oposición mandó a Cambiemos a rehacer el presupuesto y nosotros te contamos las estridencias de la semana. Vamos a hablar un poquito de fútbol con el invitado de hoy. Hablen ustedes de fútbol, hablen ustedes de fútbol. Yo hoy estoy sorprendido. Ya hablé de la caminata un poquito con el, ¿viste? Con hidalguía, lo cortés no quita lo valiente. Por supuesto. Escuchame, estridencias de la semana, año 2016. Mauricio Macri, el simulador, ¿no? El impostor, el que dijo algunas cosas cuando era candidato y que no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer. En el 2016, ¿qué dijo? Dijo, bueno, yo quiero que evalúen mi gobierno, que me juzguen por el índice de desocupación. Sí. Todos recordamos, algunos lo señalamos, que cuando asumió Macri se conocieron algunos datos estadísticos dibujados por un sector al cual se le atribuyó mucha seriedad, a la UCA, ¿no? Que había sido férreo, opositor y desgastando permanentemente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero sin embargo se dio ese número como cierto de 30% desocupado. Bueno, qué sé yo. Ahora dieron a conocer una cifra que dice que hay 27,3% de pobres, ¿no? Pero lo habían bajado, ellos dijeron que del 30 habían bajado y que ahora volvía a subir. Bueno, la cuestión es que los números indican que Macri se va a marzo. ¿A marzo? ¿Sí? O repite, porque si hay que evaluarlo por la desocupación, aún en los números mentirosos que maneja el INDEC, la desocupación es el tema principal, el más acuciante, porque como hablábamos la semana pasada, la patria no es una abstracción. Digamos, para ellos es una abstracción, para el gobierno, para los gobernantes es una abstracción. Pero la patria se compone de personas, de carne y hueso. El pueblo tiene nombre, tiene apellido, tiene necesidades. Y a esas personas de carne y hueso las están destrozando. Fíjate que, según el INDEC, hay en el Gran Buenos Aires 301.000 nuevos pobres, ¿sí? En el primer semestre de este año.
Esto se repite en todos los cordones de la República Argentina. En el Gran Rosario, la cantidad de personas que no alcanzan a cubrir la canasta básica creció un 26%, en el Gran Paraná el 25%. Bueno, en Santiago del Estero es terrible, 44,7% de la gente debajo de la línea de la pobreza. No solo eso, Milciades, si hablamos de los trabajadores registrados, de los que todavía pueden conservar su puesto de trabajo, una de las promesas de campaña había sido que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Hoy son 560.000 trabajadores nuevos que se van a sumar a seguir pagando ganancias. Bueno, ahora, fíjate, digo, mentiroso, dato mentiroso, porque el INDEC dice una cosa y la Dirección General de Estadística de la Ciudad, que viene midiendo con la misma metodología desde hace años, dice otra. Y hay una diferencia gigantesca entre los pobres del distrito más rico de la República Argentina, que es la Ciudad de Buenos Aires. El número de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es, alarmante, 328.669 personas, dijo el INDEC, y el gobierno de la ciudad dice 565.000. Mirá qué pequeña diferencia. 200.000 personas de diferencia. Hay 200.000 personas de diferencia entre una medición y la otra. Todo esto, sumado a lo que decíamos del control cambiario, a lo que dice Dante Sica, que este plan económico atenta contra la producción, con lo cual el círculo vicioso lo único que va a generar es mayor cantidad de pobreza, desocupación, destrucción del aparato productivo, miseria. Bueno, todo esto va a tener una prueba para el sector político en poquitos días. Venimos insistiendo semana tras semana. Mire, se acaba el tiempo del verso, se acaba el tiempo del chamullo. Si alguien se dice dirigente opositor al gobierno de Mauricio Macri, la primera prueba de fuego y la primera prueba de amor es votar en contra del presupuesto. Acá no hay lugar ni para abstenciones ni para votos positivos. Quien así haga, quien así actúe, bueno, se transformará en un traidor a la patria y en un traidor al pueblo, porque lo estará condenando a la miseria, al hambre, a la desocupación y al sufrimiento. Así que, muchachos, cada uno sabrá qué saco quiere ponerse. Lo importante, por suerte, no lo vamos a decir nosotros, Milciades. Esto es toda una especie de introducción que hacemos generalmente porque la posta a posta la tiene el Tano Seminara, que nos cuenta lo mejor de la semana en 6, 7 u 8 noticias. ¡Menos mal! ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Sí, acá estamos de nuevo con 6, 7 u 8 titulares. Sí, repetimos la frase que le robamos a Maika, que Maika siempre decía, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Vamos con las informaciones. El ABL subirá hasta un 38% el año que viene. Es más, parece que están estudiando hacer un ABXXXXL para el año que viene, ¿viste? Impresionante. ¿Te acordás cuando Macri hacía tributo a Queen? Se tragó los bigotes y lo había cantado. We rock you. Hacía un tributo a Queen. Bueno, el ABL es un tributo a Macri, mira. Un fenómeno impresionante. Él dice que lo hace para combatir la inseguridad. Claro, con lo que te cobran de ABL, ¿quién va a tener un mango en la casa para que te afanen? Conozco uno que se hizo análisis. ¿Qué vos te dieron los análisis, viejo? Bien, dice, lo único que me subió fue el ABL. Impresionante. La Haya falló contra Bolivia por su salida al mar. Bolivia con Evo Morales se queda sin salida al mar. Por otro lado, tendríamos que decir que en Argentina, con Mauricio Macri, nosotros también nos quedamos sin salida al mar, sin salida a la sierra, sin salida a la pilota de Seiza, sin salida a la Pelopincho que tenía la terraza, ¿te acuerdas? Ay, las playas secas, esa de Lugano 1 y 2, este año van a matar esas playas, se lo digo. Impresionante. Allanaron propiedades de Devido y de su familia. Inhibieron los bienes del exministro de Vida. Devido. Inhibieron los bienes de Andrea del Boca. Dice, ¿y de los jubilados? ¿Cómo? ¿Y del sueldo de los jubilados? Inhibieron, dice. ¡Qué bárbaro! Dice que el jardinero negó el traslado de dinero. Vio que citaron al jardinero de Kirchner y negó de haber trasladado dinero. Lo citaron ayer de nuevo, lo citó este Bonadío. ¿Y sabes qué bien que estuvo el jardinero? ¿Sabes lo que hizo? Lo dejó plantado al tipo. Bueno. Pero si Gardiner está en la Casa Rosada. Claro, sí. Dicen que incautan medicamentos ilegales por 150 millones. 150 millones. Descubrieron casi 1 millón de cajas de remedio que muchos de ellos estaban vencidos. ¿Se acuerdan el tango ese? Vuelvo vencido a la cajita de los remedios. Impresionante. Lo raro, los remedios vencidos. Viejo, las leyendas. Dice, vos lees, por ejemplo, los prospectos. Había algunos remedios que abajo decía, puto el que lee. ¡No! Es más, hay algunos remedios parece que son de la mafia de los medicamentos, porque abajo decía, ante cualquier duda, consulte con su abogado. No, es terrible. Eso se lo encontraron en la zona de San Cristóbal y allanaron todos los comercios de San Cristóbal que vendían medicamentos de esta droguería.
hicieron allanamiento de cada uno de los negocios, pero esos allanamientos, yo le digo una cosa, cuando se trata de remedio, los allanamientos, no lo hagan así a lo loco. Hagan uno después de cada comida, o si no, uno después de cada 8 horas. ¿Te das cuenta? ¡Qué va! Dice que esto es una guerra. Es una guerra entre Pharma City y las droguerías. Hay una guerra sin cuartel. Que en esta guerra, te digo, lo único que va a terminar vencido son los remedios. Y todos a estudiar gastronomía. Y ya está la moda de estudiar gastronomía. Que todo el mundo estudia gastronomía. Está bueno eso, ¿eh? Tienen hasta centro de estudiantes. Dice que hay un centro de estudiantes que sabe la consigna que le puso. Seremos como el chef. Y te dan beca para estudiar. ¿Sabes que te dan beca? Porque hay un plan de chef y chefas de hogar. Impresionante. Lo bravo son los exámenes. Le toman examen y se saquen una hoja de laurel. Te dicen. La última información dice, comer en la terminal de retiro de ómnibus es más caro que en Ezeiza o en Aeropark. Acá, en la terminal de retiro, dice que es más caro. Dice, un café con leche con media luna, 95 pesos. Bueno, más. Yo también no me tomé un café ahí en la terminal de retiro la vez pasada. Me cobró 65 mangos. Le dijo, mozo, mozo, escúcheme, usted no le hace descuento a los colegas. Me dice, ¿qué, usted es mozo? No, soy chorro, le dijo. Esto fue todo, país. En cualquier momento volvemos con más informaciones. Nobleza obliga, tengo que empezar hablando de fútbol. Nos ganaron, no sé si no ganaron ayer. O sea que yo creí que, digo, Salón de Estudiantes... No sabía que eras pincho, no sé. No, fanático, estudiante, fanático. Digo, Salón de Estudiantes van a jugar a ver quién hace el primer gol en contra, pensaba. Porque quién iba a hacer gol en ese partido. Bueno, nos ganaron a muerte. ¿Desde cuándo se acuerdo? Ah, de chico, de... Mi primer recuerdo es cuando San Lorenzo se fue a la B. En el 81, ¿no? Ahí tengo. Yo tenía 4 años y bueno, fue algo que conmovió a mi familia y un poco me empujó a tomar una definición, digamos. ¿De qué año sos? Del 77. Ah, sos un pibe de verdad, ¿eh? Sos un pibe de verdad. Che, contanos quién sos. Bueno, soy Andrés Larroque, soy un militante, por definir algo. Viví en general en el barrio de Flores, en el Bajo Flores, hasta que después me mudé a Constitución. Bueno, después fui rotando por distintos lugares. Y mi militancia empezó en el secundario, siguió con trabajo social territorial en la Villa 20 de Lugano y después, ya más cercano al año 2000-2001, con la organización de los movimientos desocupados y demás. Y de ahí derivamos en la esperanza que renacía en Argentina con Néstor. ¿Y familia? Tengo 2 hijos. ¿Tengo 2 hijos de edades? Una nena de 3 años, se llama Cristina, y un nene de 7 meses, que se llama Fidel. ¿Qué hicimos? En mi casa mandan Cristina y Fidel. O sea, ya me imagino que manda en casa. Estamos en una época que no, acá tenemos control severo de género, ¿viste? La compañera nos hace control. Las mujeres Mercedes. Bueno, che, ¿y te imaginás a los pibes militando, a tus hijos militando en un futuro? Vos decís, bueno, yo quiero que sean. No tengo en ese sentido deseos, porque creo que tiene que ser una elección y no tiene que haber condicionantes. Y me parece que se puede aportar y ayudar. Sí quiero que sean personas nobles, honestas, honorables y bueno, y que tomen el camino que ellos vean mejor. Vos caminaste mucho el tema de las villas. Vos empezaste, arrancaste ahí en los movimientos sociales, ¿no? Cortando en algún momento, cortando. Primero, como dijo, el 2001. En realidad, previamente, nosotros iniciamos un trabajo social solidario, te diría en el año 98, previamente del Centro de Estudiantes, y ya en el año 98 directamente en la Villa 20 de Lugano. De ahí después fuimos a la 21, fuimos expandiendo la Bajo Flores en la 1114, luego a Provincia de Buenos Aires. Pero inicialmente arrancamos con apoyo escolar y laburo vinculado a los comedores. Lo primero que hicimos fueron comedores, que era lo que la gente pedía, y después sí llegó, digamos, a medida que se radicalizaba la situación política y social en Argentina, la necesidad de pasar a un tipo de organización en términos de movimiento desocupado. Eso ya fue más al año 2000. Y en toda esa experiencia, digamos, en este recorrido y laburo en los barrios y demás, para el Cuervo Larroque, ¿qué es una villa? Para mí, es un lugar muy familiar. Sí, naturalmente, me siento muy, muy a gusto. Y como definición, digo, ¿no? Como definición, en términos sociales, naturalmente es un lugar que se pretende excluir, que se pretende postergar y que naturalmente hay que volver a integrar. Y generar las condiciones de justicia social necesarias para que la gente tenga una vida digna, ¿no?
pero creo que también tiene un tiempo distinto y una cultura distinta a lo que es la sociedad en general, y guarda muchos valores que el resto de la sociedad debería copiar y prestar atención, cuando muchas veces se considera lo contrario, ¿no? Que es un lugar que, por estar excluido económicamente, tiene valores más relacionados a lo degradado. Para mí es todo lo contrario. Se conservan muchos valores comunitarios que el resto de la sociedad debería prestar atención. Ahora sí, bienvenido formalmente, como si no nos hubiéramos visto. ¿Cómo le va? Un gustazo, por fin nos dimos el gusto de tenerte aquí en el canal. ¿Así no pudiste ver el partido allí? No, porque se había cortado el cable, así que lo escuché por radio. Igual los del campeonato los escucho por radio, ¿no? Sí. Y al último minuto volvió. ¿Porque vos no quisiste tener fútbol para todos? No pago el. No. Hay que pagar, no es para todos. No, hay que pagar. ¿Qué año está? Se llama de la Fútbol Garpo se llamaba. Igual tengo la contradicción, llega el momento del partido, claro. ¿Qué hago? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? No, entonces, es un debate en mi casa. El grupo Clarín se lo resolvió ayer, te digo. Yo resisto. Yo estoy resistiendo también. No quiero aportar para la Fundación Felices los Manietos. Basta. Bueno, Cuervo, ¿estuviste en el congreso ayer? ¿La exposición de Marcos Peña? Sí, bueno, la verdad que un Peña distinto, golpeado, más mesurado, podría decir, y que no habló tanto de economía como quizás en otras intervenciones, ¿no? Decidió evadir ciertos temas de agenda y concentrarse en eufemismos, ¿no? Hay cuestiones como que las plantean ellos generalmente, ¿no? Los logros culturales que está... que se están generando en la Argentina a partir de una nueva concepción que nadie sabe muy bien cuál es y cuáles serían esos valores positivos, pero me parece que él recorrió un camino distinto a las versiones anteriores. Yo recién decía en la editorial, lo venimos sosteniendo, que el tema del presupuesto es un debate central, ¿no? Este año. O sea, como que no hay margen para titubeos. Mirá, qué sé yo, Pichetto, por ejemplo, dice: tenemos dudas sobre el presupuesto, pero vamos a acompañar el proyecto a pesar de considerarlo un presupuesto de ajuste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Vos considerás un presupuesto de ajuste? ¿Tenemos dudas? Lo voy a votar igual. No, es muy grave porque no solo es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto hecho fuera del país, diseñado, pensado, diagramado en función de los intereses externos y no pensando en lo que debe ser un instrumento de ordenamiento de la política del Estado y fundamentalmente de la economía, en función de gestionar para el conjunto de la gente que tengo. Todo además, digamos, claro. No es la responsabilidad de un gobierno, naturalmente. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante dejar en claro que hay una cuestión de fondo, más allá de los aspectos puntuales, los detalles, que tiene que ver con esta lógica del liberalismo, ¿no? Del capitalismo en su fase liberal y radicalizada, como la que hoy vive el mundo, y tiene que ver con permanentemente tratar de ajustar y concentrar recursos en función de que eso va a producir una reactivación económica que nunca llega, al contrario, se produce una mayor recesión y naturalmente vos te quedás, digamos, sin las políticas de contención para el conjunto de la sociedad y además con las deudas, ¿no? Que es la que ellos generan producto de la retracción de la economía, ¿no? Estados que van a la quiebra naturalmente. El Fondo Monetario, ¿no? Al anticipar recursos del 2020, del 2021 al gobierno de Cambiemos, ¿está jugando también políticamente para que el gobierno llegue a las elecciones del 2019? Y en ese sentido también te quería preguntar por las elecciones del domingo en Brasil. ¿Cómo se va armando o cómo se va tejiendo en Latinoamérica la incidencia de los grupos económicos? Sí, las elecciones de Brasil van a incidir totalmente en nuestro país. Tanto lo bueno o malo que ocurra va a ser es el tubo de ensayo, naturalmente, y el cual se va a tratar de calcar, ¿no? Me parece que después, respecto al FMI, sí, a los capitales transnacionales o al poder económico internacional, respecto, yo creo que tienen un gran problema con el gobierno, porque este gobierno aparecía en un contexto latinoamericano que había sido adverso en el pasado a esos factores de poder, aparecía como un oasis, ¿no? Digamos, un gobierno que había llegado por los votos, a diferencia de otros procesos distintos, Paraguay o Brasil, sí, o cosas que han sucedido en otros países de América Latina. Entonces tenía el capital transnacional tenía muchas expectativas en que Macri sea el ejemplo a seguir, como lo fue en la década de los 90 Menem y demás, con las diferencias claras que hay entre ellos. Pero me parece que hay una gran frustración de parte de esos sectores. Creo que naturalmente lo están esperando el G20 y necesitan sostener
la situación hasta ese momento y después irán viendo, porque hay un problema de pericia política del gobierno que pone en riesgo tanto para los sectores, para mí, para los Estados Unidos, que hegemonizan, digamos, sí, esa estrategia transnacional, y para sectores del poder local, como puede uno identificar a Mañeto, que en realidad observan en Macri una persona con una grave impericia política que puede terminar llevando las cosas de nuevo a un gobierno nacional y popular en la Argentina. Claro. Digamos, por rechazo, digamos, sí, no, sí, por, no por voluntad. Exacto. Entonces creo que en ese sentido ellos tratan de intervenir permanentemente. El intento de sacar a Marcos Peña, ¿no? El que fuera CEO del año, ¿no? Para la revista, sí, Forbes, claro. Nosotros decíamos, es el CEO del daño, decíamos. Sí, sí, quiero correrlo. Digamos, eso era un intento de hacer una transición por adentro del gobierno, ¿no? De poder pilotear lo que siempre quería hacer Mañeto, ¿no? Te votaron a vos, pero gobierno yo. Entonces, tratar de pilotear la situación con Estados Unidos detrás. Y eso no lo han podido resolver, se quedó con la presidencia de la Corte Suprema en el medio, digamos, sí, como vuelto, sí, 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 a, sí, esa tensión, pero naturalmente quieren intervenir de manera más directa en la política del gobierno, porque naturalmente lo que va, el rechazo que genera Macri es una preocupación para el poder en términos de mediano y largo plazo. Claro. Vos sabés que recién David mencionaba Brasil, ¿no? Para mí es un tema central lo que pase este fin de semana y en la seguramente instancia de balotaje. ¿Y por qué central? Porque de darse un triunfo, como esperamos, del PT, de Haddad, esto en la región, junto con México, el triunfo de México, la no desestabilización de Maduro, o sea, el fracaso de la desestabilización, sí, sí, de Maduro hasta el momento, con una posibilidad de recuperación económica de Venezuela, el crecimiento de la alternativa, o sea, un continente que está en disputa. Pero en ese marco, a mí me preocuparon mucho un par de declaraciones en Brasil. Una de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, diciendo: yo solo voy a reconocer mi triunfo. Bien, muy democrático. ¿No? Y el general Vilaboas, ¿sí?, el jefe del ejército, diciendo que ellos están dispuestos a intervenir en caso de un triunfo del PT y de acuerdo a la medida que toma el PT en su eventual gobierno. Con lo cual, queda abierta la puerta para un retorno a una práctica que nosotros creíamos que en el continente no existía más. Y que yo no la veo tan descabellada y tan imposible, lamentablemente no la veo como tan imposible, si uno dice, bueno, efectivamente el poder en la Argentina está experimentando o evaluando alternativas de recambio institucional, ¿cómo se materializaría eso? ¿Hay posibilidad de un avance de otra vez de las Fuerzas Armadas como ariete al servicio de los Estados Unidos? Yo, lamentablemente, hoy diría que sí. Sí, naturalmente yo creo que el poder económico transnacional siempre, el poder económico en general, busca cumplir sus objetivos. Las formas son una segunda instancia de esa discusión. Claro. Naturalmente que siempre, si esas formas pueden ser más prolijas, más acorde, digamos, a las formalidades republicanas, liberales y demás, por supuesto que mejor. Pero hay momentos en los cuales se agudizan las tensiones y en este caso lo de Brasil es muy claro, ¿no? La figura, digamos, con mayor intención de votos presa, y a pesar de eso no está definida la elección en su contra, digamos que hay una capacidad potencial de transferencia de votos. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones que el poder puede percibir como anormalidades, naturalmente las soluciones que ellos prodigan no son naturales, claro, tampoco, digamos. Entonces tienen que recurrir a intervenciones de tipo especial. Y vuelvo a decir, siempre se preocupan por concretar sus objetivos. Lo hicieron en el pasado, no veo por qué no lo vayan a hacer en el presente. Bien. Bueno, mira, aquí tenemos el termo con las figuritas. Acá tenemos todas las imágenes de luchadores por la emancipación latinoamericana, de nuestra historia, de nuestro presente. La idea es que elijas una y engalanes el termo. ¿Sí? No, ya veo dos acá, pero así. Bueno. Bueno, empiezo por una. ¿Querés con los dos? En homenaje a Rosenkrantz, que asumió la presidencia de la Corte, vas a por el 2x1. 2x1. Acá lo tenemos. 2x1. Claro, después hablan, después dicen, no, viste. Lo vienen acá y dicen 2x1. Para profundizar el debate. Para profundizar el debate. Montar ahí a Julia, esta es la primera. Ahí está. General Perón. Bueno, amigo Perón. Compañero. Compañero. Creo que estamos en octubre, cerquita del 8 de octubre, ya, fecha de nacimiento. Sí. General Perón, que se discute si fue en 1893 o 1895. Sí. Toma, ¿qué tengo que poner? Y poné lo que quieras. Tú no, 3 a 1 podés poner. ¿Firma? No pongas más. Lo único que no podés poner, me arrepiento. Bueno.
Bueno, así que el general Perón, y tenías otra, ¿cuál es el 2x1? Perón, 8 de octubre, Perón y el Che, ¿no? El 8 de octubre. El 9, claro. Sí, claro. Tú también, es verdad, 8 de octubre. Acá, yo creo que la querés pegar. Toma, pégala vos donde quieras. Ah, se pega. Sí, sí, se pega donde vos quieras. Buscar el lugar que te guste. Acá está bien. ¿Sí? Acá está bien. ¿Y por qué el general? Un poquito ahí. Entrevista y Fabio. Ahí está. Ahí va. Muy bien. ¿Y la otra cuál es? Mirá, acá le mostré. Y otra también. John William. John William Cook. Creo que ahí. Ahí estamos, bien. John William Cook. Llegamos a tomarlo ahí. El mentor del movimiento. Sí. Y después, ¿quién? Que fuera la única persona en la cual Perón delegaba la conducción del movimiento si interrumpía su vida. Digo, también tiene que ver con los tiempos de persecución y demás, pero... El hecho maldito del país burgués. El hecho maldito del país. ¿Qué frase, también, ¿Qué frase? También de esas polémicas, digamos, entre esa correspondencia de Cuba y Perón, hay mucho para aprender, ¿no? Para asimilar. Sí, sí, sí. Así es. Una figura fundamental. Uno el doctrinario, el otro, naturalmente, también Kuhn me parece una figura organizadora, ¿no? Claro. Un organizador. Perfecto. Bueno, nos vamos al corte con eso. Vamos, venimos. Perón y con Kuhn. Linda elección, ¿eh? Valió el 2x1. Dale. Ya volvemos, ¿eh? Él tiene un proyecto. Eso de que, ay, se equivocó. No, no. Acá vino con un proyecto y lo está cumpliendo. No hay prueba más grande de lo que podemos hacer que todo lo que ya está pasando. ¿Tu familia cuántos son? 7. Somos. Yo hago changa, de vez en cuando hago changa. Yo soy, ¿cómo se llama? Ayudante de albañil. No se consigue nada. Y cuando hago una changa me alcanza el día, no me digo. ¡Pobreza cero! ¡Pobreza cero! ¡Cambiemos! 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 Ahora, a raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar. Y los indicadores de pobreza de las mediciones de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos. Mira cómo levanta el tono, se hace el cocorito, ¿eh? No me llamás, hace mucho que no me llamás, ¿qué pasa? Me tenés abandonado. Pobreza cero, segundo semestre que vamos a salir adelante, no, el correo. Yo dije que segundo semestre iba a bajar la inflación. Hay que ser positivo. Yo soy positiva, pero soy realista también. Es parte de un proyecto. ¿Cuál es? Criminal. ¿Criminal? Sí, sí, porque la gente se está muriendo. Ya no con balas, sino con hambre. ¿A ustedes les está pasando esto de que o se almuerza o se cena? A veces comemos, a veces no, por el hecho de que a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo. Decirnos la verdad, eso es lo que construye. La peor ofensa es la mentira. Estamos bien, pero vamos mal. Ah, bueno. Falta poco, ahora estamos peor, ¿no? Pero vamos a estar mejor. ¿Y cómo no voy a decir que lo peor ya pasó? Pero vos insistís en el cassette de la mentira. Con los pobres abuelitos, dicen, les voy a dar el 82% y todos los jubilados lo votamos. Pero fue a los primeros que nos sacó el dinero. No, es un mentiroso y un sinvergüenza. Este gobierno, que siempre lo tapa todo con globos amarillos y dice que no, que estamos mal, pero vamos bien, que viene la luz al final del túnel, todas estas pelotudeces que dijeron a lo largo de todo este tiempo, ahora dicen que la pobreza va a aumentar, que la recesión va a aumentar. O sea que fíjate, imagínense lo que se viene. Si ellos, que siempre la disfrazan, la reconocen, imagínense cuál es la magnitud de lo que va a venir. Hoy, Duchovne dijo que se vienen meses duros y difíciles, sí. Se falta un motivador ahí, ¿no? Un ánimo como el de Macri a los pizzeros. Así que hicimos un rico, ¿eh? Sí, por eso, pero igual nosotros apuntamos. Atendido por su propio turro, le ofrece, además de pizza, una gran variedad de platos. ¿Dónde está el puchero? Yo pedí... Oh, ahí viene. Una buena atención. Su gobierno, señor presidente, ha venido a esto, a dejarnos a nosotros los trabajadores en la pobreza, en la miseria y en la humillación.
de tener que llegar a nuestros puestos de trabajo y que nos cierren la puerta en la cara. Es hoy, es aquí, es ahora. A poner todo lo que tenemos porque esta vez sí va en serio. Hay que decir, poniendo estaba la cansa. ¿Cuál es el único sector que va a ganar? Sí, adivinaste. Igual que en Grecia, los bancos. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. Mirá que cuando uno miente le crece la nariz larga, 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 larga. Yo digo si es que si Argentina no explotó todavía, es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino. Porque esto es de la rúa y media. Lo que está haciendo Macri es de la rúa y media. Dicen que soy aburrido. Bueno, pero esto es muy importante, hijitos. Hay que aprender estas cosas de los errores que hemos cometido en el pasado. ¿Qué hacemos cada uno de los habitantes de esta tierra que tenemos ya edad para responder a esta realidad? Luchar en paz, sin violencia. Es muy difícil. Pero ponernos de acuerdo. ¿Queremos esto o no queremos esto? Y algunos datos estadísticos, impresionante el informe de la producción, Muy bien, Marcelo, equipo. El Instituto de Estadísticas de los Trabajadores informó ya que la inflación del mes de septiembre es del 6,7% y es la más alta desde el año 2002, desde que explotó en diciembre del 2001 este país, por supuesto, y genera... No, y dicen más, perdóname, en el acumulado... En el acumulado anual estamos se va al 91, al año 91. Sí, sí. Ah, tremendo. La interanual ya supera el 40% de inflación, a propósito, ¿sí? Contamos de septiembre del año 2017. Y en lo que va desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores fue del 14,7% y va a seguir en aumento, por supuesto, Todo siempre y cuando vos tengas trabajo y no seas parte de la tasa de desocupación que ya aumentó a niveles de provincia, ya superando los dos dígitos, arriba de los 12%. Bueno, la planificación para que esa desocupación empuje presiones sobre el salario y otra vez bajar el famoso y anhelado, la receta del costo del trabajo argentino. Esta semana solamente... Cuervo, la cantidad de información que llega de fábricas que están cerrando, suspendiendo a los trabajadores, lo que tiene que ver con la industria automotriz, terrible, desastroso. Veíamos a los trabajadores de Catamarca con una claridad conceptual y de definiciones, los pymes. Bueno, todos los indicadores aumentan. Vidal, mientras tanto, endurece y le dice a los docentes bonaerenses por este decreto 19% de aumento. Yo digo... Vos contabas de tu experiencia allá en 2001 con los movimientos sociales. Yo digo que la situación tiene parangones y no tanto, pero el dolor del pueblo es el mismo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, las diferencias son políticas centralmente, ¿no? El modelo, el plan económico es igual o peor. Creo que puede ser peor también. Sí, sí. Por el nivel de endeudamiento y de condicionamientos a futuro. Socialmente, por supuesto, la diferencia es que en esta etapa tenés el colchón, que significan 12 años de políticas, de contención, de inclusión, de justicia social en definitiva, para decirlo con mayor corrección. La diferencia central es política. Hoy vos tenés expectativa política o expectativa en la política o expectativa en Cristina, por decirlo de una manera más clara. Y en el 2001 hay una orfandad absoluta del pueblo, del campo popular, y en ese sentido, naturalmente, las cosas terminaron como finalizaron. Hoy me parece que la expectativa y la mirada de los sectores que están padeciendo está en aquellos sectores de la dirigencia política que todavía demuestran ser consecuentes y ser representativos, y naturalmente Cristina es el exponente central de ese sector. ¿Cuáles tendrían que ser los puntos de acuerdo para construir una oposición, un amplio frente patriótico? Porque a mí me suena como pretencioso hablar del acuerdo programático. A veces es un exceso, ojalá. Pero lo veo como un exceso. Me gusta más hablar de mínimos comunes denominadores. ¿Cuáles son los 4 o 5 ejes que vos decís, bueno, estos son inamovibles, en esto no tengo... ¿Estamos de acuerdo en esto? Avancemos. En realidad habría que mirar cómo se construyó el Frente de la Antipatria, ¿no? Porque ellos, para terminar con el proceso político iniciado en el 2003, depusieron diferencias, tensiones, y aglutinaron en función de una definición que era lo que vos planteabas antes, bajar el costo laboral.
Entonces necesitaban un presidente con espalda, que Macri ya tenía, un empresario, de Monte, no alguien de la política, porque naturalmente aplicar un shock depresivo en el salario de $400, digamos, en promedio, porque es pasar de $600 a $200, es algo, digamos, nunca visto en tan corto tiempo, naturalmente tenía consecuencias políticas. Las consecuencias políticas se ven hoy. Macri está absolutamente desgastado. Entonces el poder ya sabía que Macri iba a ser un fusible y naturalmente hoy están trabajando las salidas alternativas. Y se empieza a resquebrajar hoy ese frente porque la confluencia en la idea de bajar el costo laboral no alcanza para seguir sosteniendo esa unidad. Hay cuestiones de la economía, de la macroeconomía, del mercado interno, digamos, de la política impositiva y demás, que le generan tensiones a esos sectores. Bueno, en el caso nuestro, habría que encontrar denominadores comunes que nos permitan hacer esa aglutinación o esa conjunción. Naturalmente hoy tiene que pasar por recuperar, por frenar los despidos, una ley que vetó el presidente, por recuperar los puestos de trabajo, por aumentar los salarios y por supuesto también dar un aumento a aquellos que perciben algún ingreso social urgente, por controlar las tarifas, por regular el comercio exterior y poder volver a ponderar el mercado interno. Es decir, cuatro o cinco medidas que enseguida puedan plantear una recomposición del poder adquisitivo y de la producción, que es la que después va a volver a generar trabajo, naturalmente. O sea que el tema del comercio exterior, estamos... Y perdón, y yo creo que esta tiene que ser la oportunidad para terminar con el liberalismo como doctrina en la Argentina. Digamos, el consenso tiene que ser ese. Claro. Ahora, definir lo otro es difícil. Se abre un universo y un abanico en el cual, naturalmente, te llegan otros problemas. Pero hay que entender que el liberalismo te lleva a esta situación que tenemos hoy. Sí, una de las deudas de la etapa anterior fue no haber podido avanzar en profundidad o terminar con la patria financiera, ¿no? Entonces uno habla del control del comercio exterior, pero va a haber que trabajar fuertemente. Totalmente. Sobre el sistema financiero, porque si no, no hay salida. Hablas de la patria financiera y tenemos un móvil. ¿Quién? Acorde. Ah, tenés razón. La producción está fallando a mí. Habla de la patria financiera y está Luis. Ahora sí, Falluto, no te puedo creer que otra vez Falluto. Hola. Sí, hola, sí, Falluto. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? No todo lo bien que podríamos estar si ustedes no estuvieran. ¿Qué le parece? Pero mire, estoy acá en el Congreso, recién terminaron la sesión, estuvo Marcos haciendo una presentación. Impresionante. Lamentable la posición de Marcos Peña. ¿Cómo lamentable? ¿Cómo lamentable que Marcos, primero le digo, Marcos es un cuadro. Un cuadro, sí. Sí. Le digo que le dio respuesta a cada planteamiento que le hicieron los diputados. ¿Qué dice? Diputados, los montones de diputados. Ustedes son todos montoneros, hay de leer también. Pero que le dio respuesta uno por uno. Montonera Patricia Burris, dijo. Claro. ¿Y qué le respondió? Que no, le dijo. ¿Vio usted? Pero respondió a todo el hombre. ¿Sabe qué? Yo le dejé en la producción un regalo para ustedes. ¿Ah, sí? Que no sé cómo lo van a tomar, la verdad. A ver, producción. Yo se lo hago igual, no sé si abrir, bueno, que lo abra. A ver, qué sé yo. No sé cómo lo van a tomar. Yo no creo. Hay que romper, ¿no? Espero que lo tomen bien. No sé. Que lo vamos a tomar bien. Un porongo. Sí. ¿Lo vieron? Sí, pero escúcheme. Sí. Esto es el mate que usan ustedes. ¿Por qué? Y porque es el mate el que no le encuentran en el agujero. Por ustedes. Eso le digo, no sé cómo lo van a tomar. Lo que le dije, no sé cómo lo van a tomar. Está bien. El mate está muy bien. Está bien. ¿Sabe cómo es lo van a tomar? Es el mate de esta época, mi chica. Sí. 12 años le hicieron creer que usted podía tomar mate y escupir el primero. hubo gente que escupió hasta el segundo mate. Este mate usted ahorra hierba, ahorra agua que la tiene que calentar, ahorra azúcar. Aparte los tangos que se compusieron, ¿no? ¿Cómo? Los tangos que se componían cuando no se podía tomar, en la década del 30 no se podía tomar mate. No, claro, está bien, no se pone eso. Escúcheme, los analistas esperan para este año una inflación, dicen, del 45%, los optimistas, ¿no? Mentira. ¿Sabe qué? ¿Eso sabe quiénes son? ¿Quiénes? Esos son los peronistas que se quedaron en el 45. ¡No! Sí, es verdad. Ustedes van más por el 55 que el 45. Claro. Vamos a por el... Escúcheme, Falluto, le cuento...
estamos con visita, como siempre, acá en el, sí. En el estudio. En este caso lo tenemos, te cuento, Andrés. Este Luis Fayuto es el primo, viste, el que se fue rajando, que tomaba sol, ese caputo de acá. Este, y este se encarga de todo el área del Ministerio de Crecimiento Invisible. Ah, muy este, bien. Está bueno, está ahí. Este, acá lo tenemos a Andrés Larroque. Andrés Larroque, ¿eh? El cuervo Larroque. Qué bueno. Qué bueno, porque yo voy a sacar una duda que siempre tuve. Y yo creo que mucha gente la debe tener. Y yo me atrevo a preguntárselo. Yo se lo voy a preguntar al cuervo Larroque en vivo. ¿Por qué le dicen Larroque? No. No te hicieron nunca esa pregunta. ¿Qué más? Es la profundidad de. Está muy bien, está bien. Así negocia, ¿no? Usted. Sí, está muy bien. Larroque estudió en el Nacional Buenos Aires, ¿no es verdad? Sí. Creo que fue presidente del Centro Estudiantes, si no me equivoco. Sí. Impresionante. ¿Con quién estuviste? ¿A quién tenía de los famosos? ¿Cuál es famoso? De los que después llegaron. No, en realidad Mariano Recalde es más grande que yo. Más viejo se dice. ¿Cómo se llamaba? Más grande era 20 años atrás. ¿Cómo se llamaba? Ahora más viejo. Doctor en esa época, Andrés. Nosotros tuvimos a Sanguinetti. Sanguinetti, famoso, sí, Sanguinetti, porque se quería terminar, porque hay una costumbre en el Colegio Nacional de Buenos Aires de dar la vuelta olímpica. Sí. Estos chicos revoltosos, viste, como son, rompían todo el colegio. Entonces, ¿sabe lo que hizo Sanguinetti para terminar con la vuelta olímpica? ¿Qué hizo? Lo llevó a Troglio. No dieron la vuelta olímpica. ¡Gracias, Tano! Esa es para mí, esa es claro, para mí. Nosotros se la dimos el 17 de octubre, ahí, claro, sí. Ahí está. Escúcheme, los jóvenes están buscando trabajo por todos lados. Sí, está difícil conseguir trabajo. A mí también me cuesta, ¿qué quiere que le diga? ¿De qué trabajo usted? Yo soy arbolito, yo cada vez me cuesta. Los abuesos, eso de la DGI. Los arbolitos. Este plan económico se parece cada vez más al plan económico de Caballo en el menemismo, ¿no? No, nada que ver. Mire, le digo una cosa, ¿se acuerda del plan económico de Caballo? Que se peleaba Menem con Caballo a ver quién era el padre del plan económico. Bueno, este plan económico creció y se fue a vivir a Washington, ¿viste? Entonces, extraña los 90 ustedes, ¿no? No, dígame. los 90 no. Mire, yo tengo una prima que tenía 90, se puso 105 ahora. Escúcheme, Fayuto, sí. Lo veo que está dentro del Congreso. Sí. ¿Por qué no me hace un favor? Sí, diga. Salga, vaya caminando hacia el lado de Entre Ríos, que hay unos muchachos ahí con unas carpas que están acampando. Sí, esperando. De los movimientos sociales, de la CTA, algunos gremios. Vaya y salúdelo. No pasa nada, lo van a tratar bien. Espero que no sea montonero también. Usted vaya tranquilo, que ahí le van a dar una buena acogida. Gracias. Las problemáticas de la inundación siguen apareciendo. Este sábado último nos volvimos a inundar con una lluvia de 50 milímetros. La lluvia anterior de 2013 había tenido 120 milímetros, pero con una simple lluvia de 50 milímetros vemos que el agua sigue creciendo en Sildáñez. Sigue siendo una problemática porque no es agua, aquí no hay cloaca, aquí no hay servicios eléctricos. Entonces, de alguna manera, el agua saca a flote toda la vulnerabilidad que tiene el barrio. Cada vez que se inunda es una incertidumbre total, porque uno queda marcado de inundaciones anteriores. La del 2013 o la del 2012, que fue terrible, fue todo el barrio que se vio perjudicado. Digo, a mí me entró agua en toda mi casa, perdí un montón de cosas y un montón de vecinos también. Y uno ya queda con ese miedo de que cada vez que llueve va a volver a pasar lo mismo, vas a tener que volver a arrancar de cero, perder todo. Es una incertidumbre, porque dependemos de la cantidad de lluvia que pueda precipitar en ese momento. Si llueve un montón, se inunda toda la villa; si llueve un poquito, se inunda una parte. Y nada, lo sufrimos todos los vecinos, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que ir a la facultad. Lo padecemos como cualquier otra persona que no puede realizar sus actividades normalmente. Teníamos los caños separados, cloacales y los pluviales, y ahora los juntaron todos, y eso es un problema, porque cuando caen tres gotas de agua, sale todo lo de la cloaca adentro de las casas. Después de la terrible inundación del 2 de abril del 2013, ahí los vecinos, las organizaciones del barrio,
vimos que era necesario hacer algo con la problemática de las inundaciones, que era histórica en esta villa y en los alrededores, ¿no? Porque no es solo la Villa Sildani la que se inunda, sino parte de lo que es la Comuna 9 y la Comuna 8. Hay un montón de abandono acá. Hay gente que no, se le, cada vez que llueve tiene que cambiar todas las cosas, tiene que cambiar colchón, ropa, porque se le moja. Le vuelvo a reiterar, por la infección del agua. Si nos inundamos es porque no hay un trabajo detrás del Estado o de la parte del barrio que haga ese trabajo. Yo vivo sobre calle, entonces a mí no me perjudica tanto, pero los vecinos y vecinas que viven en los pasillos se llevan la peor parte. Entonces es una incertidumbre y una indignación de las políticas de Estado que gobiernan acá en la ciudad, que no se aplican. Digo, siempre la zona sur y los villeros somos como, los y las villeros somos los más afectados siempre. De esto, bueno, no se habla, ¿no? No, tal cual. El mismo gobierno que iba a derrotar la inflación, que iba a construir 10 kilómetros de subte por año, que iba a combatir las inundaciones, acá lo estamos viendo. Bueno, el blindaje mediático que tiene Larreta es superior aún al de Macri, ¿no? Miles y miles de millones de mangos puestos en tapar todo. Ni siquiera los periodistas críticos, para cuestiones generales, le pegan a Larreta. Mira, con el tema de las inundaciones, por supuesto todas las villas se inundaron. El Sildáñez está tremendo, el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la obra del Maldonado, hicieron un bypass, una unión, que para aliviar al norte le mandó el agua al sur, siempre a los pobres. Nosotros lo denunciamos allá por el 2008, 2009, yo particularmente le presenté un recurso de amparo que le ganamos al gobierno, después hicimos una denuncia penal por asociación ilícita contra Macri, contra Calcaterra, contra IEXA, contra Chaín, por esa obra del Maldonado trucha, donde hicieron un tremendo negociado sobre precio y demás, y que no servía para paliar las inundaciones, para terminar con las inundaciones. Le mandaron las inundaciones a los pobres, claro, que es lo que suelen hacer. Bueno, así las cosas, pero esto no se habla en ningún lado. Terrible lo del agua. Hablando de juicios, permíteme, tengo que pasar un chivo. Porque antes veíamos en el informe lo de la pizzería. Sí, la pizzería, bueno, de los hijos de... Ah, no. Sí, no, la pizzería de Mayweather. Bueno, esta semana, junto con José Campagnoli, sí, otro ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos una denuncia penal por peculado contra Mauricio Macri y contra Greco, que es el secretario de Comunicación, por la utilización de los fondos del Estado Nacional para hacer campaña proselitista, que no otra cosa hicieron con ese spot en el cual usaron el helicóptero del Estado Nacional, a la pobrecita Antonia, que algún día se vengará, ya empezó a aprender el fondo de chiquita para vengarse, por eso. Bueno, le pusieron el sello de presidencia de la Nación. Usted dice, no fue un encuentro fortuito. Que... No, pero no importa si hubiera sido fortuito o no. El tema es que usaron los dineros del pueblo argentino en el marco del ajuste, de no hay guita, desocupación y demás, para hacer una propaganda proselitista, ¿no? Un anuncio. Macri no fue a la pizzería a decir, mira, lanzamos una línea de crédito para emprendedores. No, que la pizzería le dije, che, sí se puede. Bueno, eso lo hicieron con la guita de todos nosotros, lo denunciamos por peculado, pena de 2 a 10 años posible. Con Depende del juzgado donde caiga. Juez Torre, fiscal policista, confío plenamente. Olvídate. En que vamos a terminar con una sanción. ¿No? Mañana le llega carta de documento. Qué bárbaro. Sí. Y en este mosaico de chivos te doy un cuento. Sí. Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de Larreta y de los negocios, para echar a la gente lo más rápido posible de este barrio, a partir de las inversiones del mercado, utiliza el proyecto de reurbanización para, a largo plazo, echarlos. Sacaron, con forceps quieren sacar el dictamen para que se avance en el proyecto de ley. Los vecinos están en contra, la mesa de organización participativa no es escuchada. Grandes, en una semana hicieron 4 reuniones para discutir y ya le sacaron preferencia. En el medio, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, quiere construir un puente, un edificio puente, sede del BID, que mira, en el terreno más caro de la Ciudad de Buenos Aires, se lo van a regalar por 100 años. El edificio lo construye el BID, menos mal, ¿viste? Son buenos. Entonces le dan los terrenos más caros de la ciudad, con entrada por Libertador, al lado de la Facultad de Derecho y el Centro de Exposiciones, por ahí van a entrar los muchachos del BID, que con grandes ventanales van a ver cómo viven los pobres, ¿no? Bueno, eso se lo dan por 100 años. Y a la gente del barrio le quieren cobrar las tierras y le quieren cobrar los edificios. Muchachos, sáquense la careta, ya le gritamos piedra libre, ya sabemos cómo son. Si no le van a cobrar, si le van a regalar la tierra, el espacio aéreo al BID, la entrada por la Avenida Libertador,
hagamos una cosa, denle por 100 años a los vecinos del barrio Padre Mujica las tierras y que no garpen un mango. Y ahí estamos todos parejos. ¿Te parece? Al cual. ¿Eh? Bueno, y ahora sí me calenté. Bueno, tranquilo, tranquilo. La pastilla. No, claro. Una cosa de loco. Bueno, cosas que se ha llevado, ¿no? Este gobierno. ¿Tenemos lo que el cambio? Sí, acá. Ah, vinimos a cambiar el cuerpo. Yo quería hablar con... Bueno, cambio. Vamos a los arbolitos, que el cambio se llevó. En el año 2015, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner finalizó su mandato con el salario mínimo vital y móvil de $589, el más alto de todo Latinoamérica. En el año 2018, el presidente Mauricio Macri, pensando en todos los argentinos, decide llevar a la República Argentina al primer lugar de los salarios latinoamericanos. ¿Cómo? ¿Que somos primeros desde abajo para arriba? Pero entonces somos últimos. Tenemos el salario más bajo. Gobernadora, por favor, diga algo. Esto es un papelón mundial. Porque la pobreza, lo más terrible que tiene la pobreza, es que no te permite pensar. Sí, ¿tuviste que ir a declarar con la semana anterior? Sí, tuve que ir a indagatoria, presentamos un escrito y... No, es todo bochornoso, ¿no? Para que por ahí la gente entienda en general la causa, ¿no? Digamos, no, son todas cosas inconexas y sin un hilo conductor. Pero más allá de eso, inclusive en términos particulares, te citan a indagatoria, pero no te precisan cuál es el delito o el hecho, digamos, o la conducta indebida por la cual vos tenés que ir a comparecer en calidad de sospechado. O sea, en la citación lo que pone Bonadío, lo que plantea es que nosotros, los que fuimos, o a mí que me tocó ese día, estoy en estado de sospecha, que no sabemos qué es, porque, ni por qué, ni claro. No precisa. Cuando estábamos ahí en la indagatoria, el oficial de justicia que te recibe, naturalmente te tiene que informar cuál es la acusación. Tampoco lo hizo, lo que nos leyó fue la acusación general, que es el auto de procesamiento, donde hay, bueno, como 60 imputados y son 30 páginas. Cuando le pedíamos precisiones sobre esa situación, no la podían dar, y cuando le pedimos que lo asiente en acta, que asiente en el acta que no había precisiones, no quisieron asentarnos en el acta y nos dijeron que en todo caso presentemos un escrito después diciendo que lo que planteábamos ahí. Bueno, pero viste que ellos con eso de asentar en las actas son medio raros, viste que Estornelli dijo, no, a mí Centeno me dijo que esto no lo pusiera, entonces yo no lo pongo, qué sé yo, tiene una cosa medio extraña. Mientras queda sentado en el titular del diario. Sí. Che, escúchame, una cortita tengo que preguntar. ¿A vos te pegaron y te siguen pegando mucho por aquel episodio con ¿con quién era? Con periodista, nuestro colega. Con Michelli. En Canal 7. ¿Cómo te juega vos? ¿Qué hiciste? ¿Lo revisaste eso? Sí. A ver, la verdad creo que lo he dicho en alguna oportunidad. Digamos, no quedé conforme con mi intervención en ese momento. Naturalmente, las condiciones quizás pueden, no sé si justificar, pero sí explicar de alguna manera la reacción, y creo que por ahí por falta de experiencia y algunas cosas más que uno después va adquiriendo, naturalmente pude empañar con una actitud personal un trabajo colectivo de miles de compañeros y compañeras, y sobre todo de los vecinos que eran los damnificados. Entonces, naturalmente no es lo que a uno más le gustó. Claro. Bueno, escuchame, ¿todo bien? ¿Pasaste bien? Sí, re bien. ¿Sí? Punto, sí. Bueno, vamos. La última pregunta, la mortal. ¿Hay que hacer la pregunta? La fatídica. Es un diputado nacional. Es un diputado nacional. Pregunta, mucha gente, ¿en serio? Mucha gente va a querer escuchar. ¿Quieren escuchar? Sí, yo te digo que sí. No hace falta. Es un diputado, no le podemos. Bueno. Breve o con detalle. Como que prefiera, con detalle mejor, siempre es más lindo, pues nos enteramos, lo disfrutamos. En este momento me tenés que contar cuándo y cómo fue tu primera vez. No, me calienta la oreja, y me echa la falta. Son unos hipócritas macristas. Tome, para todos ustedes. No, fue algo muy lindo y
hace mucho tiempo. No, detalle, decíamos detalle. Ah, parece no viene al caso. Pero explícale mejor la pregunta. No, no, ¿cuándo fue la primera vez que te conmoviste con la cuestión social? No te dije eso. El tiempo empezó a subir de color. El cuerpo parece el rojo. Le ponías un azul, le faltaba un azul nada más y era, viste, la cuestión social. La verdad, la primera vez fue una anécdota quizás personal y mis abuelos vivían a la vuelta de Ciudad Oculta, ¿viste? Allá en Lugano. Y bueno, se dio una situación que estábamos, esto se lo conté a Evi una vez, se dio una situación que estábamos jugando con los chicos en la calle, qué sé yo. Y bueno, teníamos, me acuerdo, unas linternitas, ¿viste? Esas chiquititas que... Y bueno, estábamos jugando y con chicos también que eran de distintos lugares. Unos vivían en la oculta y bueno, al final uno se llevó la linterna, digamos, en frente de mar y bueno, yo me puse mal porque me habían sacado la linterna, ¿no? Esas reacciones. Entonces ahí mis abuelos me explicaron, yo tendría 4 o 5 años, no recuerdo ahora la edad exacta, pero me explicaron que había algunas personas que tenían más y otras que tenían menos y que no me tenía que enojar por esa situación porque era una cuestión de injusticia social y qué sé yo. Y digamos, ese fue mi primer acercamiento y que me conmovió y poder entender por qué, digamos, podía pasar ese tipo de situaciones. El primer recuerdo que tengo de alguna injusticia, digamos, que me iba profundo porque hasta ese momento no había tenido contacto con situaciones de diferencias, digamos, y ellos, por suerte, me lo pudieron explicar así y no culpabilizar al pibe que se llevó la linterna que tenía... Todo su derecho. Abuelos garantistas. Abuelos garantistas. Abuelos garantistas. Esa era la idea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, lo hicimos nuevamente. Sí, finalmente. Hasta aquí llegamos. Tenga cuidado porque la reta lo quiere espiar, ¿eh? A mí me quiere espiar. Sí, a usted, a todos nos quieren espiar. Bueno, va a aburrir, no tenemos vamos. Que ir ahí, mirá, la cámara. ¿Por dónde podemos ver esto? Y esto se ve, bueno, naturalmente en todo el país por 360 TV. Por Pares TV también. En Luján. Sí, muy bien. Lo ven también en Giramundo TV, en Mendoza y, por supuesto, en Urbana TV, primer canal villero de la patria y en las redes sociales. 360 TV, YouTube, por supuesto. Bueno, lo pueden ver. Esto humildemente lo hemos denominado... Todos juntos y al unísono. ¡Estridente sonoro!